Néstor Ibarra. Néstor Ibarra, un periodista que peina canas y sí. Un amigo de muchos años, sí. Pide una nota que también fue una de las grandes notas de nuestro programa. Uh-huh. Pero le vamos a pedir vamos a él a que la pida. Escucharlo a Néstor. Realmente con sentimiento me estoy dirigiendo a ustedes. Primero a Tete, a Fernando, a Eddie Gonzalo, a todos los que hacen el programa. Porque realmente durante muchos años fue una muy buena compañía. Y me gustaría, porque me han dado la chance, de elegir algunas de las cosas que más me impresionaron. Como soy de esos pagos cercanos, en la década del 80 una ciudad balnearia llamada Epecuén fue inundada por el lago que estaba al lado. Me gustaría ver otra vez esa nota, esas tomas, de lo que fue Epecuén, un lindo lugar turístico en la provincia de Buenos Aires, y lo que quedó cuando la naturaleza dijo basta. Un beso para todos. A finales del siglo pasado, pocos años después de que la conquista del desierto arrasara con la población indígena del lugar, la ciudad de Epecuén se fue convirtiendo en el balneario turístico más importante del oeste de la provincia de Buenos Aires. Esto sucedió gracias a las propiedades curativas de su laguna, cuyas aguas salitrosas y ricas en yodo eran consideradas el remedio ideal para sanar los problemas reumáticos o de artritis. Las imágenes de 1926 muestran a la ciudad en su momento de mayor furor turístico, cuando era visitada por familias con apellido de Abolengo que llegaban de los sitios más distantes del país para pasar allí sus vacaciones y aprovechar los famosos baños saludables de la laguna de Epecuén. 60 años después de aquel esplendor, la progresista Villa Lago Epecuén se vio sorprendida a partir del 10 de noviembre de 1985 por el crecimiento desmedido de las aguas. La situación se tornó dramática. En pocos días, Epecuén desapareció del mapa de la provincia de Buenos Aires. La plaza, la iglesia, los hoteles, los restaurantes y las casas de aquellos veraneantes electos fueron cubiertas por las aguas salitrosas. 15.000 hectáreas de tierras se convirtieron en el lecho de la laguna y el recuerdo de sus años dorados hoy parece una quimera, un sueño de grandeza ahogado por las aguas. Eligió bien Néstor, ¿no? Porque estaban las imágenes frescas de lo que había sucedido en los últimos años, pero seguramente nadie recordaba, ¿no? Porque por otro lado es cercano en su lugar, de Puan, de donde era mi papá. Uh-huh. Así que también una referencia buena me hiciste recordar, Néstor. Claro. Y decía que, bueno, de tu lugar. Aquellas imágenes viejas, ¿no? De lo que había sido Epecuén con todo su esplendor en aquellos años, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, Tete, nos vamos a ir a la pausa y nos vamos a ir preparando... La última pausa. La última pausa para el último bloque. Para el final, un cambalache a toda orquesta interpretado por los ídolos de la canción popular de hoy.